Buenos días. Bueno, hoy ha salido un día radiante y Luis nos lleva a ver uno de los monumentos más importantes que hay en Vietnam. Hola. Ahora vamos caminando hacia el santuario de Mỹ Sơn, que es uno de los patrimonios culturales de la humanidad. Este santuario se trata de la religión hinduismo de los Champa, que era un país situado en el centro y en el sur de Vietnam actual. Y bueno, este es como una ruina en el medio del bosque, se llama Mỹ Sơn y significa montaña hermosa. Mira, estamos en la zona plana, por las montañas acá. Y hay, aquí hay montañas, hay ríos, hay aguas, por cuál razón que se llama Mỹ Sơn, por esta razón. Y este es la linga Yenjoni, la linga que es la columna, Yenjoni es la parte de abajo. El conjunto de la linga Yenjoni representa para como el poder de crear. Y entonces es como en cielo, en tierra, ¿no? Y entonces este significa la linga Yenjoni. Aquí a la derecha de nosotros esta es una vaca. La vaca es sagrado para los hinduistas porque es un animal transporte de Shiva. Y esta vaca se llama Nandi. Esto es una guardia del templo de los santuarios que tenemos acá. Aquí detrás esta es una casa. Esta casa era una casa para vivir los hinduistas. Y por ejemplo, y esto es una estela con letras de los Champa hablando de la época que hicieron estas torres de esta zona y para homenajar, ¿no?, a Shiva. Shiva es el dios más poderoso de los hinduistas. La linga que hemos visto tiene tres partes: redonda, hexagonal y cuadrados. Y cada parte representa para un dios distintos. La parte redonda es Shiva, la parte hexagonal es Vishnu y la parte cuadrada es Brahma. Estos son los tres dioses más importantes en la religión hinduismo de ellos. Pero ellos, los tres dioses, no son la creencia, no tienen la función, no tienen valor como Buda en el budismo, yeah. ¿Cierto? Entonces los tres son como los dioses ayudando al pueblo, pero no es la creencia de ellos. La creencia de los hinduistas era fertilidad, que representa a través de la linga y el yoni. Por razón que linga y yoni siempre van juntos. Pero hay una diferencia entre la parte antigua y la parte nueva. Mira, por ejemplo, estos los ladrillos ya llevan más de 1000 años. Más de 1000 años. Este lleva más de 1100 años de la historia. Y mira casi el color ahí no cambia, ¿no? Y mira, entre los ladrillos y el otro no se ve la línea de cementos. La forma que hicieron antes más pega que ahora. Y entonces antes que utilizaron, ¿de qué tipo de cementos utilizaron? Era una resina mezclando con otros productos orgánicos que al día de hoy no sabemos cuáles orgánicos que mezclaba, ¿de acuerdo? Por eso que las nuevas solamente utilizaba la resina, pero sin otros productos orgánicos, por razón que se ve un poco más, no está muy, muy pegada, mientras la antigua no. Eso primero sobre el cemento. Y la otra cosa que quiero comentar acá es que los ladrillos antiguos son impermeables, por razón que donde no está roto, no salen los hongos, ¿de acuerdo? Esto luego salen los hongos, mira, está cambiando el color. Pero mientras estas antiguas no salen los hongos, por razón que son impermeables y se mantienen con mucho tiempo y no cambia el color, aunque ya ha pasado muchos años. Que cada grupo se construyeron distintos reyes de Champa, distintas épocas, ¿no? Y este lo hizo en el siglo XII. Mira, todas las líneas es una... Todas las puertas es en una línea, Jesús. Perfecto. ¿Se ve? Es una línea recta. ¿Y dónde está girando? Está hacia, mirando hacia el este. ¿Dónde salen en son? Cuando salen en son, indican las luces a los templos, a las puertas, a las casas que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Este lugar ya fue restaurado, pero no ha podido terminar, porque no ha podido terminar. Y cuando acercan ahí a la derecha de nosotros, veremos una yoni. Debajo de la yoni tenían las tetas de las mujeres. Estas tetas de las mujeres quiere decir que la cultura de ellos, de los Champa, era matriarcal. Era matriarcal. Y en las cuatro esquinas de la casa tenemos las cuatro figuras de los leones. Estos son los leones como los protectores de la torre o de la casa de este lugar. Nuestra cultura, Mỹ Sơn. Nuestra cultura, Vietnam. Está haciendo un día de mucho, mucho calor, pero esto hay que visitarlo. El interior de todos los monumentos son cúpulas de aproximación, ¿vale? Aún no había inventado la bóveda.
Son similares, ¿vale? O sea, esto corresponde a la misma época y toda la iconografía es hinduista. Y claro, todo esto con el conjunto de la naturaleza, pues queda muy bien. Y las explicaciones que nos está haciendo Luis, pues aparte de dar el contexto histórico y todo, pues esto ayuda a entender, ¿no? Todo. Jesús, esta figura está dibujando sobre Shiva. Shiva es esta figura que tiene muchas manos, pero las manos que está como en la postura de bailándose, de baile. Así que muchas manos, pero en el baile. Por delante de Shiva lleva una serpiente. Así es para reconocer que es un dios Shiva. Esta figura tiene forma de triángulo. ¿Y dónde se ponen, dónde pusieron estas figuras de piedra de triángulo? En este lugar. Allá. Por ejemplo, no, esta parte encima del dintel de la puerta, ¿no? Exacto. De los dioses que son protectores del lugar. La torre enfrente es la torre principal. En el medio es una puerta y esta, aquí donde estamos aquí es una casa. La diferencia de una torre y la casa es tienen la puerta. Y entonces, ¿cuál es la función de la torre, la casa y la puerta principal? Y entonces, cuando hablamos de la religión, es que hablamos de las torres, de los santuarios. Y dentro de las torres, que es la linga y el yoni. Y mira, se ve todas las puertas en una línea recta y se mira hacia el este. Cuando sale el sol e indica las luces a través de la puerta y llega directamente a la torre. Y esta casa, para que antes, era donde el lugar que vivieron aquí los hinduistas, los que practicaban hinduistas. Pero hay una diferencia entre el budismo, cristianismo y en este hinduismo. Es que, fíjense, las iglesias o las pagodas siempre están en lugar donde viven el pueblo y siempre tienen todas las puertas grandes para que toda la gente pueda entrar. Pero esta religión está lejos de la capital, está lejos del centro, es un lugar aislado. Y tiene las puertas pequeñas, ¿lo ves? Las puertas estrechas, porque están limitadas las personas que pueden estar aquí. Solamente los hinduistas y los reyes de Champa que podían venir aquí. Quiere decir la división de la clase de la sociedad de los Champa por clase. Y muy fuerte, muy fuerte. En primer la clase. No son los reyes, sino los hinduistas, los que practican hinduismo, que viven acá. En segundo son los reyes, luego los nobles, luego gentes normales, pueblos. Así es la división de clases sociales de los hinduistas. Los hinduistas, los que viven aquí, pueden casarse, ellos pueden casarse, tienen familias, tienen hijos, y los hijos siguen hinduistas, siguen viviendo aquí y de clase más alta. Entonces, ahora ya saben la función de cada lugar acá, ¿no? Sí. Este es un cartucho de bombas que lo encontraron aquí, dejando aquí en esta zona y destruyeron a este lugar. A este lugar. Las rocas lo tenían por encima de las torres o las casas para decoraciones. Solamente esta torre hecha de piedra. Y bueno, estas vienen de como la influencia de los templos de Angkor de Camboya, de los Khmer en Camboya. Otra cosa que quiero decir, estas casas, estas casas tienen un techo distintos, ¿no? Normalmente encontramos las torres o las casas con el pico, pero mientras esta es un arco por encima. Este arco muy parecido como las pagodas que hemos visto en arco. La curva siempre es más bonito. ¿Por qué no es una línea recta? ¿Y por qué la curva? Porque la curva siempre es más linda. Siempre más, siempre más bonito. Y entonces esta cultura es la influencia del budismo del norte vietnamitas. Y bueno, la religión de ellos es hinduista, pero tiene una pequeña influencia del budismo a través de las flores de lotus que ayer hablamos, ¿no? Sí, sí. Y también de la construcción, por ejemplo, a través de este arco de esta casa. Croacha Kultur, Misón, calorazo a tope, Croacha Kultur, Vietnam. Bienvenidos a Vietnam.
Después de un año intenso vamos a relajarnos un poquito en los hoteles. No aprovechamos las instalaciones, pero en este sí que lo vamos a hacer, ya que como son aquí tres noches, queremos hacer uso de todo lo que hay. Pues vamos a brindar, por Vietnam y disfrutar. Lo más emblemático que hay en Hoi An es el puente japonés. Es el emblema de la ciudad, o sea, en su iconografía turística lo que siempre se muestra, ¿vale? Y se representa en los logos es este puente. Tiene su historia porque este puente se construye en 1593 para conectar dos barrios de la ciudad de Hoi An. Un barrio que era sobre todo japonés con el resto que era entonces chino. ¿Vale? Porque en esa época pues esto era un parte de China. Lo pagaron los japoneses y pues lo construyeron a su estilo como puente cubierto de madera, cemento, etc. El puente es precioso, o sea, está muy bien, ¿vale? Pero este que vemos aquí no es el original de 1593, porque durante la ocupación francesa colonial este puente se derribó y se hizo uno más ancho para poder pasar vehículos. Afortunadamente, a finales del siglo XX se consiguió restaurar tal como era y por lo tanto el que vemos ahora es uno muy parecido, ¿vale?, al que hubo entonces. Al menos ahora pues, se ha podido devolver pues, ese patrimonio histórico que se destruyó. Así que bueno, sería un puente neo, pero bonito, eso sí. Dentro del puente, ¿vale?, hay como una especie de museo. Se tiene que pagar una entrada para ver todo esto que ahora os he contado. Y además en las entradas hay como animales, ¿vale?, que se les adora. Es una especie de altar. No sé muy bien cuál es su función, ¿vale?, pero sí que pues, tiene ofrendas y muy bonito. Además de esta explicación, los vietnamitas tienen otra, basada en la leyenda del dragón Mumazu, uno de los más grandes nunca vistos. Tenía su cabeza en la India y su cola en la isla de Japón. Cada vez que se movía generaba fuertes terremotos en toda la zona en la que estaba recostado. Como la parte de su espalda pasaba justo por Hoi An, decidieron construir este puente para que no se moviera. Esto hizo que los terremotos de la zona fueran mucho menos frecuentes y así poder vivir de forma más tranquila.
Hoy vamos a visitar unos cuantos monumentos que hay por la ciudad antigua de Hoi An. El hotel tiene como un club de playa. Ya hemos encontrado la playa de verdad. Para ser pacífico, está poco pacífico el mar.